Buenas, queridos amigos y amigas, nuevamente en una nueva investigación aquí en una zona de la provincia de Huesca, muy conocida aquí en Huesca, es una antigua granja de escuela de peritos agrónomos. Como podéis ver, el edificio está prácticamente en ruinas, completamente en ruinas, pero es una maravilla. Es un terreno y una zona muy bonita, tiene hasta piscina propiamente dicho. Aquí pues los ingenieros agrónomos se hacían con semillas y todo para mejorar los cultivos de los terrenos. Entonces con eso pues lo que hacían era mejorar los campos y las huertas. Aquí esta es una historia que lleva muchos años ya. Esto fue lo que estamos hablando, es un edificio que tiene mucha historia y este edificio fue un edificio que fue un hospital de campaña cuando la Guerra Civil. Pensemos que hace a unos 40 kilómetros de aquí están las trincheras de Alcubierre, una zona que era frente de guerra. Entonces, a todos los heridos que venían, o que había en ese momento allá, los traían aquí, con lo cual aquí pues hubo, desgraciadamente, mucha gente que murió. Sabes que hubo que en aquellos tiempos, años 30 y pico, la Guerra Civil era durísima y no había medicinas, no había nada, y además lo que era la medicina estaba muy atrasada en todo. Moría mucha gente. Sí, exactamente. Entonces, creemos que por eso hemos llegado a este punto, porque creemos que vamos a hacer una buena investigación, creemos que va a salir algo, porque aquí hubo dolor, sufrimiento y tiene que quedar algo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a entrar todos aquí, ya voy a coger la cámara yo y bueno, vamos a seguir. Venga, vamos a entrar pues aquí, a ver si podemos ver con luz, porque igual no tienes luz ahí. Ponte la luz, José, ya. Ponte la José, ya sí. Bueno, la verdad que va a ser una... Aquí podéis ver todos ustedes cómo es el edificio. Pueden ver aquí todo el edificio. Hay unas escaleras que son señoriales porque son de madera noble. Aquí un antiguo compañero vino y nos lo comentó un poco. Son madera todo tallada perfectamente, la pueden ver ahí, las escaleras. Es una maravilla, la verdad, ¿eh? Sí. Aparte hay unas dependencias detrás, aquí detrás de este edificio, que son gigantescas, donde se tenía semillas y todo. Bueno, vamos a entrar... Bueno, seguir para adelante. Bueno, como podéis ver, aquí están los sensores de movimiento y la luz ultravioleta, que es lo que atrae a los espíritus por la noche. Vamos hacia allá. Y vamos a donde vamos. A la Espíritus. Bueno, aquí tenemos una habitación gigantesca, como pueden ver, que es enorme, enorme, enorme. Tendrá unos 60 metros cuadrados, como pueden ver ustedes. Es un edificio gigantesco, tremendo. Pueden ver que es, ¿eh? Sí. Aquí debía de ser donde se ponían los estudiantes con todas las plantas y semillas para ir haciendo como... Bueno, desde luego es todo un misterio y la verdad que te se ponen los pelos de gallina en esta casa. Sí. Aquí hay tanto pero misterio aún está bien que casa, lo vamos a averiguar. Aún está la casa más ver, entera, pero que la casa aún está entera más que en Agramonte. Sí, tenía buena porque esta por lo menos está otra gente, fíjate, aún tiene hasta lo que es las barras de luz, están aún, fíjate, arriba. Las barras de luz aún están. Sí. Incluso seguro que funciona el pobre, que no se funde, vamos. Bueno, vamos a empezar aquí con la grabación de las pismos, José. Vamos a sentarnos tranquilamente. Bueno, tendrías que preparar también la grabadora para después. Bueno, eso para después. Ahora lo más importante es la Spiritus. Bueno, aquí tenemos la Spiritus. Y eso. Como pueden ver, la Spiritus que la tenemos aquí. Vamos a ver si la encendemos. Y vamos a hacer preguntas. El compañero José y yo iremos haciendo preguntas. A ver si tenemos la suerte que tuvimos en el último viaje, ¿te acuerdas? José, ponte en mejor la... casi al lado de Miguel. En lo que es la casa en la que estuvimos, en la granja, que era una granja, bueno, no era, sí, era una fábrica de pienso, ¿te acuerdas? Y aquello sí que fue una cosa tremenda aquel día. Porque bueno, la grabadora nos saquemos una grabación, pero lo que es la escribimos, nos hubo una cantidad de respuestas que fue una brutalidad. El que la escuchó la grabación y se puso los cascos, pudo oír las voces que hablaban y nos decían cosas. ¿Eh? Bueno, vamos a abrir aquí. Bueno, vamos a ver. ¿Hay alguien aquí en este momento? ¿Se la puso la voz? Sí, acaban de decir que sí.
¿Qué haces en esta casa, pues? ¿Por qué te has quedado aquí? ¿Por qué? ¿Has oído? Sí, sí, están diciendo, Se ha escuchado, pero no... Rápida comunicación en estos momentos. Sí. Ha habido dos voces, lo que pasa es que se oye un poco alejado. A ver, José, que tiene un mejor oído. Por eso si la pongo cerca. ¿Me puedes decir cómo te llamas? ¿Jaime? Jaime, ¿te llamas Jaime? ¿Jaime has dicho? ¿O cómo te llamas? ¿Manolo? No. ¿Por qué qué estás haciendo en esta casa? ¿Eras algún trabajador o estudiante? ¿Estará al tanto? ¿Cómo has dicho? Hay uno que ha dicho algo. Y no es de la radio, no es una emisora eso. Porque si ¿hay alguna presencia aquí, aparte de nosotros? No se llega a escuchar ninguno. ¿Cuántos estáis? ¿Cuántas personas hay en este edificio? Es una pregunta fácil. ¿Hay alguna mujer? ¿Alguna mujer hay? La verdad es que no nos contestan mucho. No como el otro día. Hace preguntas más directas. ¿Cómo que no? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Danos tu nombre, al menos. Esla. ¿Cómo ha dicho? Esla. Aparece como si fuera Nelson o algo así. No, como un hombre musulmán. ¿Musulmán? Sí. Asma. Sí, exacto. Algo así, así. El acento era como si fuera musulmán. ¿Cuántos años tienes? Asma, ¿te llamas? Tu nombre es Asman. ¿Cómo? ¿Ha dicho ahí? ¿Eres Asman? Danos otro nombre, si quieres. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Aquí había mujeres? Varias voces, pero que no. Sí, sí, pero hacer preguntas como más directas, hombre. Más directas. ¿No preguntáis nada? Apenas ninguno. ¿De dónde sois? ¿Eres de este pueblo que está aquí al lado? ¿Qué ha dicho? Una chica. ¿Cómo te llamas? ¿Eres una chica? Dinos tu nombre. Son hombres, además, lo que saben. Sí. Son voces masculinas. No sé, sí, pero la otra sí es chica. ¿Eh? Hay una chica ahí. Sí, la otra sí. Pero normalmente son mujeres, son hombres. Porque contéstanos. No tengas miedo. ¿Hay alguien de la guerra civil aquí? ¿Algún herido?
¿Esto fue un hospital? Sí. Sí. Acabas de decir la voz, sí. Fue un hospital. Un hospital. ¿Hubo muchos muertos en este hospital? ¿Cuántos eran los que había aquí? ¿Cuántos militares? Bueno, ¿cuánto llevamos pues? A ver, vamos a empezar un rato más y... Quedamos más claros, ¿no? ¿Cómo te llamas? Danos una señal o dinos algo, si estás aquí. Sí, ha dicho que sí. ¿Puedes mover alguna puerta o alguna ventana para saber que estás aquí? Haz algún ruido o golpe. Haznos ese favor. ¿Qué ha dicho? Es que no entiendo bien. Si no puedes dar golpe, dinos algo con tu voz, que veo que puedes hablar. No quiero. No quiere, ¿no? Ha dicho. No quiero. No, ¿por qué no quieres? Nosotros queremos ayudarte. Podemos orar por ti. Es el mismo. Diles qué te pasó. ¿Eres musulmán? Pues espérate un poco, porque si no, no vas a dar tiempo a nada. Que necesitas mucha energía para poder hablar. Entonces, sí. Como hablen dos a la vez, no da tiempo a esa energía a dar una voz. Bueno, porque usan la radio, el sonido, para meter esa voz en el sonido. Esa energía que está dando la voz es lo que tiene. ¡Eh! ¿Tú sabes cómo me llamo yo? ¿Puedes decir el nombre de alguien de los que estamos aquí? Asma, eres musulmán. Sé valiente y dinos algo. Es un audio de un niño. Sabemos que estás aquí. ¿Eres un niño? ¿Eres un niño? ¿O eres una niña? No te atreves a decirnos nada. Hola. Hola. ¿Quieres decirnos algo? Dinos lo que te se ofrece. Si eres valiente, dinos algo. ¿Por qué no te vamos a hacer nada? ¿Por qué esta casa está abandonada? ¿Se puede hacer algo por vosotros? ¿Te molesta nuestra presencia? Bueno, pues... Va grabando un poco también otro, ¿no? No, con eso ya vale ya. No, que llevamos 16 minutos, es mucho. ¿Eh? Llevamos mucho ya. Bueno. Bueno, pues nada. Compañeros. Ahora nos vamos a decidir a hacer las psicofonías. Hoy estos chicos tienen muy poco fuelle. Bueno, no.